El Consejo Municipal de San Gil apoyará la iniciativa de consulta popular para conocer si la ciudadanía quiere o no la construcción de una hidroeléctrica en límites de los municipios de San Gil y Pinchote. El presidente de la corporación dijo que la propuesta nace en la organización ambientalista denominada Santander por Naturaleza. Igualmente, pues a título personal como concejal también le había solicitado por escrito al señor alcalde se tuviera en cuenta la posibilidad de realizar una consulta popular en el municipio de San Gil para hablar del tema específico como es la hidroeléctrica Piedra del Sol. La intención de nosotros en cuanto a que se realice la consulta pues es que la ciudadanía sangileña que decida sobre los proyectos que se van a realizar en nuestro territorio y teniendo en cuenta que hay tres veredas que están en el área de influencia de este proyecto, como es la vereda Ojo de Agua, Volador y Cucharo, y realmente pues queremos que San Gil o la ciudadanía sea la que tome esa decisión. Ante la propuesta y previas consultas, quedó trazada una tarea pedagógica dirigida a la ciudadanía. Para el día 14, 15 y 16 de julio, la ESAP va a organizar acá en San Gil, estamos por definir el sitio, un foro sobre un experto en el tema de consultas populares. Entonces vamos a traer a esa persona acá a San Gil para que nos oriente a toda la comunidad sangileña y a las personas que estamos organizando el tema de la consulta para pues, tener bases jurídicas fundamentales para poder realizarla. El presidente del Consejo de San Gil también dijo que se espera la posición que tenga el alcalde Ariel Rojas frente a la consulta popular en el tema de la hidroeléctrica Piedra del Sol. Se espera que este año se decida, porque si hay licencia para la construcción, sería demasiado tarde.